Sí, sí, el presidente acaba de informar la decisión. Hoy la coyuntura marca que no se va a poder participar del campeonato y nosotros simplemente acatar evidentemente la situación, lo que se ha decidido, y ya estamos trabajando, apuntando con la sub-15, que es nuestro siguiente paso, el campeonato sudamericano, que es en Bolivia. Entonces no podemos parar el trabajo, ¿no? Y volver a trabajar con la sub-17, que va a ser la sub-20 de aquí a un par de años, que en un par de semanas también arrancamos con los microciclos. O sea, nosotros damos vuelta a la página y a seguir trabajando. No nos queda tiempo ni para lamentarnos ni para otra situación. Compañeros, los está escuchando Pablo Escobar para las respectivas preguntas. Bien, gracias, Katia. Pablo, qué gusto saludarte. Eric Arauco, y lamentamos esto porque era una oportunidad importante para todos los chicos, pero ¿cuál es la razón fundamental? ¿Se confirma que es lo económico? ¿Hay otros motivos? ¿Hay otras razones? No, bueno, el presidente lo expuso recién en rueda de prensa. Por ahí la sobreposición de fechas también, de la fecha FIFA. Hay partidos de Copa Libertadores y Sudamericana esa semana que se debe viajar al campeonato y bueno, por ahí que los clubes va a ser muy complicado que se cedan, al ser un campeonato sub-23, que se cedan los jugadores en esa época, más lo que significa la fecha FIFA y el trabajo de la selección mayor, seguramente se va a interponer. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales hoy el presidente da la información. Y como decía, ante nosotros a acatar lo que se decide, a seguir trabajando, ¿no? Tenemos, vuelvo a repetir, el Sudamericano Sub-15 este año, es en Bolivia, no podemos parar, nos falta mucha competencia interna, porque para convocar se nos complica un poco, porque todavía no en todas las asociaciones no han arrancado esta categoría. Entonces hay que seguir nosotros viendo por todo el país con los selectivos que tenemos para seguir trabajando. Y la 17 con la base que armamos, pensar ya en la sub-20 del 2025. O sea, esto no puede parar. Nosotros tenemos la obligación de seguir. Yo sé, Pablo, que hay que seguir y tú le vas a seguir echando duro, como ya has demostrado en tu trabajo, pero ¿qué sensación te deja esto? ¿No? Había una ilusión también ahí, lo que tú marcas, necesitan estos chicos, también estar empapados con selección. Te transforma esto, es otra cosa estar jugando este tipo de torneo seguro, pero ¿cómo lo tomas? ¿Te incomoda? ¿Te molesta? Sé que te vas a adaptar a las circunstancias, pero ¿qué genera en ti, Pablo? Yo creo que todos evidentemente, no solo nosotros como cuerpo técnico, ¿no? La misma federación cuando lo anunció, por supuesto los jugadores que puedan llegar a ser parte, todos evidentemente estamos con muchas ganas, estamos con muchas ganas, ¿no? De participar en cada campeonato, y qué mejor que como uno como este a nivel internacional. Pero bueno, Eric, ¿qué te puedo decir? Esa es la realidad que marca hoy. Y nada, hacer evidentemente los análisis internos y a dar vuelta a la página. No me queda mucho más. Evidentemente uno también se guarda las sensaciones al respecto, y porque no queremos que perjudique en ninguna etapa del trabajo, ¿no? Llevamos 35 sesiones o microciclos de trabajo en 17, en 20, y bueno, eso no podemos parar, ¿no? Nuestro estado de ánimo tiene que estar arriba para seguir trabajando firme. Y eso lo entendemos, Pablo. Gracias por este tiempo que estás dispensando. Enrique Coche te saluda desde el set de Vamos Ya. Pablo, y ahora en cuanto, ¿qué tanto afecta a lo que tú tenías planificado con esta categoría inferior? ¿Qué tanto se ha tenido que modificar justamente al no participar de este torneo lo que se había planificado ya en el trabajo? No, nosotros lo que vamos a hacer inclusive, seguimos trabajando en coordinación con el profesor Gustavo. O sea, el profesor Gustavo también tiene una idea de trabajo de que los chicos sigan, no paren, porque cada convocatoria que está teniendo, él está llevando por lo menos 7 a 10 chicos, tanto sub-20 que han participado, algún sub-23, que hoy, la mayoría hoy formando su lista con esos chicos. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando a disposición de la selección mayor, ¿no? Darle jugadores con mejor... mejores preparados, evidentemente en coordinación con los clubes, ¿no? Que son los clubes los que los tienen siempre. Pero vuelvo a repetir, esto es muy dinámico, no podemos lamentarnos, no nos queda más que dar vuelta a la página y afrontar lo que viene. En esa fecha FIFA
nosotros vamos a seguir trabajando. O sea, no nos cambia no poder competir, pero simplemente eso, el trabajo va a seguir firme. Tigo Sports.